Pues de hecho viene a reforzar nuestro plan preventivo invernal, porque nosotros desde el mes de noviembre iniciamos con el banderazo que dio el presidente municipal Esteban Villegas. Nosotros hemos estado distribuyendo cobijas, comida caliente y algunas ropas invernales. Con este apoyo del presidente Peña Nieto y del gobernador Jorge Herrera Caldera, pues vamos a hacer nuevamente varios recorridos precisamente para que los frentes fríos que todavía nos quedan, que son alrededor de unos 20 más frentes fríos, pues la gente que más les pega esto, pues tengan con qué abrigarse y tengan que pasar y mitigar un poco estos efectos de estos frentes fríos. ¿Ya acudieron entonces? Sí, de hecho, no hemos, en varias, mire, nosotros detectamos las 50 colonias más vulnerables que pegan más este tipo de temporal. Nosotros ya en eso hemos estado monitoreándolas junto con todas las direcciones, junto con algunas direcciones también del gobierno del estado, algunas secretarías del gobierno del estado, y hemos estado coordinados precisamente para que no les falte este tipo de implementos y mitigar estos efectos de los más de 54 a 64 frentes fríos que esperamos en esta temporada invernal.